Inecuación con producto. A ver. Para que esto sea mayor o igual que cero, ¿qué tiene que pasar? Imagínate que pongo 5 y 6, menos 5 y 6, 5 menos 6 y menos 5 y menos 6. Para que sea positivo, ¿qué tiene que pasar? ¿Eh? Por eso, depende. Para que sea positivo esto, o los dos son positivos o los dos son negativos. Entonces, para que esto sea mayor o igual que 0, tiene que ocurrir o que x más 2 sea mayor o igual que 0 y x menos 3 sea mayor o igual que 0, o que x más 2 sea menor o igual que 0 y x menos 3 sea menor o igual que 0. O que los dos sean positivos o que los dos sean negativos. Más por más sería más, te da mayor que 0, y menos por menos. Más también te da mayor que cero. ¿Qué? Sí. Para que esto sea positivo, 5 por 6, o los dos son positivos o los dos son negativos. ¿Vale? O los dos son positivos o los dos son negativos. Negativo quiere decir que es menor o igual que cero, ¿no? Ahora, de aquí, esto es un sistema muy facilito, x mayor o igual que menos 2 y x mayor o igual que 3, y me hago mi rayita. Para que un número sea a la vez mayor o igual que menos 2 y mayor o igual que 3, lo único que tiene que ocurrir es que sea mayor que 3, ¿no? Si es mayor que 3, cumple las dos condiciones. Y de aquí queda x menor que menos 2 y x menor que 3. Menor que menos 2, menor que 3. De aquí salen los números menores que menos 2. Entonces, la solución de esta ecuación es desde menos infinito hasta menos 2, unión 3 más infinito. A ver, el i significa intersección, ¿vale? Donde están los dos. Y aquí en medio hay un o. O los dos son positivos o los dos son negativos. Cuando es el O, es una unión. Así que el resultado es la unión de estos dos intervalos. ¿Vale? Y cuando es I, es intersección. Es decir, donde se dan los dos a la vez. A IKEA compró una pata nueva. Sí, tío, así ríe. Ese es mi instrumento de trabajo. Yo te toco a ti tu instrumento. Digo,